Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, qué bueno que estamos otra vez reunidos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Así que vamos a, no sé, tal vez a esperar solo unos segundos, otro minuto tal vez, que estamos solo 9 participantes. Ya esta sería nuestra última semana. Esta semana estará por los días lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles es asueto y entonces ya pues otra vez tenemos que estar en clase el viernes para terminar. Bien. El tema de hoy es tablas. Veremos algunas generalidades de las tablas. Y pues usualmente estamos muy acostumbrados a que cuando ingresamos a Excel, pues la hoja de cálculo ya está lista para que podamos ingresar cualquier tipo de dato. Pero hay un comando que nos va a servir para facilitar la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados. Puede convertir un intervalo de celdas en una tabla Excel, anteriormente conocida como lista. Esto que vemos acá, vamos a ir como tratando de identificar si es tabla o es un rango de datos. Porque cuando nosotros ingresamos a Excel, la hoja de cálculo, y podemos ingresar y elaborar, por ejemplo, escribir estos datos que están en este ejemplo, en donde se describen productos, ingresos en los diferentes trimestres y totales generales, pues eso nosotros lo podemos escribir, ¿verdad? Los nombres de productos, los valores, escribir fórmulas para sacar totales, que sería la función suma, la que nos ayudaría. Vemos como si esto hubiese sido ingresado y en efecto, ¿verdad? Tuvo que haber sido ingresado de manera natural, de manera normal en Excel. Hay algunas cosas que vamos a identificar si es que simplemente es un rango de datos o Excel lo está tratando como tabla. Aquí podríamos identificar que estos botones de filtro nosotros ya los podemos aplicar. Estos botones que están en el encabezado para filtrar productos, trimestres, totales. Ya sabemos cómo insertar los filtros. Vamos a ir viendo más adelante para poder ir identificando los elementos. Entonces, una tabla puede tener pues la fila de encabezados, ¿verdad? Esa es la que hace un poco diferente a un rango de datos normal, de forma predeterminada. Una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtrado de la fila de encabezado para que pueda filtrar u ordenar los datos de la tabla rápidamente. Esto de la fila con bandas, filas con bandas es una opción que existe en las tablas, mas nosotros también podemos decir, esto a lo mejor es un relleno, ¿verdad? Cuando no conocemos quizás muy bien el comando tablas, a lo mejor es un relleno de fila y vea que se va como intercalando. Mas cuando ejecutamos el comando tablas, el sombreado alternativo a las bandas en las filas, ayuda a distinguir mejor los datos. Estas filas con bandas.
También están las columnas calculadas, que si ustedes pueden notar, cuando se hace una suma, usualmente aparece el nombre de la celda o el nombre de un rango, si es que así se le ha definido. La diferencia, una de las diferencias viene acá en que ya no es una referencia tradicional como nosotros conocemos. Aquí incluye corchetes, incluye arroba y se le conoce como referencias estructurales. Este nombre que dice Table 1, pues es el nombre de la tabla, haciendo referencia a estos nombres en corchete, que son los nombres de las columnas. Entonces, la referencia cuando estamos trabajando con tablas es un poco diferente y un poco más útil. Al introducir una fórmula en una celda de una columna de tabla, puede crear una columna calculada en la que esa fórmula se aplica de forma inmediata a todas las otras celdas de esa columna. También incluye una fila total. El comando tablas incluye una fila total. Una vez que agregue una fila de total a una tabla, Excel le proporciona una lista desplegable autosuma y no solamente nos muestra la suma, sino que hay más funciones. Nos puede mostrar en la misma tabla. Nosotros podemos tener la media o el promedio, el recuento de cuántos registros tienen, cuántos registros igual, ¿verdad? En el contar números. Valor máximo de la columna, mínimo de la columna, suma, desviaciones y varianzas. Y todavía más funciones que se deseen aplicar. Al seleccionar una de estas opciones, la tabla las convertirá automáticamente en una función subtotal, como lo podemos observar en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, que omitirá las filas que se han ocultado con un filtro de forma predeterminada. Si desea incluir filas ocultas en los cálculos, puede cambiar los argumentos de la función subtotal. Esta es una de las ventajas de aplicar el comando tabla, en que no hay que ir modificando manualmente las fórmulas, sino que esta función subtotal nos ayuda a simplificar esa tarea. El controlador de tamaño. Esta es una de las formas o de los iconos que vamos a diferenciar un rango de datos con una tabla. Que aquí en esta esquina inferior derecha de la tabla permitirá que se pueda arrastrar hasta el tamaño que se desee. Si deseamos que la tabla sea mayor o deseamos que sea de menor tamaño. Este controlador de relleno solamente lo tiene cuando es una tabla. Y este es el procedimiento para crear una tabla, que se pueden crear tantas veces como se desee. Y que para crear rápidamente una tabla de Excel, pues haremos, activaremos la pestaña Inicio. Y esta es otra de las maneras, dar formato como tabla. Se elige un estilo de tabla que, más allá de una simple apariencia, podemos notar algunas utilidades que tienen algunos formatos. En el cuadro de diálogo, formato como tabla, seleccione la casilla situada junto a mi tabla como encabezados. Si desea que la primera fila del rango sea la fila de encabezado y a continuación, haga clic en aceptar. Y no tenemos disponible una plantilla, pero rápidamente podemos hacer ese cuadro para que podamos practicar
el uso de las tablas. En este momento yo voy a realizar la tabla. Más bien, ahora que ya sabemos que esto que yo estoy haciendo en este momento pareciera que es tabla, pero para Excel es simplemente un rango de datos, lo que yo estoy escribiendo ahorita. Aquí para que salgan muchos más vendedores y me vaya contando qué es el vendedor 1, 2 y 3, usted sabe que se puede aplicar el relleno. Así que, a ver si lo quiero hacer en el puesto. Así que voy a arrastrar para que se amplíe hasta el vendedor 5. Y aquí vamos a poner mes 1 y voy a hacer lo mismo. Me quedo en mes 1, arrastro de la esquina para que me genere los 5 meses. Nos recomienda ahí en la parte del video, en la parte inferior en los ejercicios, es que generemos números aleatorios, entonces la función que ya conocemos. La función de aleatorio.entre, vamos a generar números entre 100 y 999. Entonces lo que hacemos es simplemente llenar este cuadro con números. Esto es simplemente un rango de datos. Para que estos números ya no se muevan, los selecciono, los copio. Esta es una manera, clic derecho y en la opción de pegado valores para que los números se queden fijos. Esto entonces es simplemente un rango de datos. Ahora, si nosotros quisiéramos convertirlos en tabla, quizá voy a copiar esto mismo y me lo voy a traer para acá. O como por aquí. Para que podamos ir viendo que esto es un rango de datos y esto lo vamos a convertir a tabla. Tengo que estar ubicada o posicionada en una de las celdas dentro del rango de interés. En la teoría podíamos leer que en la pestaña inicio podía utilizar este comando que dice dar formato como tabla. Y aquí poder elegir alguno de estos estilos. Y yo les decía, por ejemplo, quizás más allá de apariencia, pues podemos obtener algunas otras ventajas, puede ser. Si selecciono un estilo, pregunta dónde están los datos de la tabla. Excel detecta cuáles son los datos y los marca de una vez de la celda B13 a la G18. Está activa la casilla, la tabla tiene encabezados. Presionamos aceptar. Y lo que ha pasado es que aparte de aplicar el estilo, ha aparecido la pestaña Diseño de tabla con sus opciones. Aquí está el análisis rápido. Dice que también inmediatamente puedo aplicar un formato como los que aparecen acá. Gráficos, que puede ser mucho más rápido. Totales, tablas. Con esta tabla estamos a un paso de las tablas dinámicas. Y los mini gráficos que en algún momento vimos también un poquito el funcionamiento de eso. Si yo me ubico en este rango, no tenemos la pestaña. Si me ubico en esta tabla, sí tenemos la pestaña diseño de tabla. Entonces ahora sabemos distinguir. Esto es simplemente un rango de datos y esto es una tabla.
Esta es una manera de hacer la tabla. Voy a presionar control Z para que veamos otra manera que está aquí en insertar, pestaña insertar, tabla. Y tenemos el mismo cuadro de diálogo, la misma pregunta. Ese formato ya es predeterminado. Más se lo podemos cambiar. Ya lo vio usted. Aquí están los estilos. Entonces, esa es otra manera. De ahí están los atajos que dice acá. Recuerde que si usted deja el puntero sin hacer clic, solo lo deja sobre el comando, le aparece el atajo. Control Q. Si presiona Control Q, sucede lo mismo. Control Z para deshacer, recuerden, lo último. Control Z deshace la última acción. Ah, ok, Marlon, comprendido. Pues en este momento nomás estamos ya como aplicando, ¿verdad?, algunos métodos de cómo podemos convertir a tabla un rango de datos. Sí, ok. Entonces, aquí decíamos, aquí los dos, estos son rangos de datos, pero la otra manera, estamos viendo las maneras en que hacemos tabla un rango. El otro atajo es control T. Y sucede lo mismo. Entonces, hay varias maneras de cómo convertir a tabla un rango de datos. Entonces, ya podemos nosotros tener varias opciones cuando se nos activa la pestaña Diseño de tabla. Dice que podemos colocarle un nombre a la tabla. De manera predeterminada se llama Tabla 5. Pero nosotros podemos cambiarle nombre. ¿Qué está reflejando esa tabla? Ventas, ¿verdad? Podemos cambiarle el nombre y dejarle ventas. Entonces, aquí ya nos aparece que es el nombre que hemos asignado. Si yo hago clic en otra celda, despliego el cuadro de nombres y presiono en ventas, usted ya sabe ese efecto. ¿Qué más opciones hay? Se puede cambiar el tamaño de la tabla, sí, digamos, desde la esquina, o podemos agrandar. Y vea lo que pasó. Voy a darle control Z. O podemos agrandar hacia abajo. Y vea que a medida que yo voy arrastrando la tabla, automáticamente va teniendo su formato de filas. Entonces podemos cambiar el tamaño también. Si yo presiono en el comando, aquí también podemos decirle, no, ahora solo queremos que la tabla tenga 3 vendedores y 3 meses. Entonces, esto ya no es parte de la tabla. Aquí se puede notar en esta esquinita que allí termina la tabla. ¿Y qué más se puede hacer? Dice, la voy a volver a hacer normal como estaba. Voy a hacer que todos estos datos estén dentro de la tabla. Lo del tamaño, ¿verdad? Sí, teníamos la tabla, sí, estábamos hablando del tamaño. Entonces podemos decir, en este momento la tabla incluye pues todos estos datos de los 5 vendedores y los 5 meses. Pero con este controlador, ¿verdad?, que esté en la esquina de la tabla, yo puedo decir, quiero que la tabla o sea menor, ¿verdad? Y allí voy haciendo, voy arrastrando, a ver, solo pues un poquito, pero digamos que ahí ya no tengo el mes 5 dentro de la tabla, aunque siempre me lo dejo
porque cabal se notaba que ahí estaba siempre el formato, pero digamos, podemos hacer esto. O sea, ya no como si los hubiese ocultado los datos, sin embargo, sigue siendo parte de la tabla, aunque las filas hayan estado vacías. O en este comando de cambiar tamaño de la tabla, yo pude haber dicho, ahora la tabla va a ser, por ejemplo, así, con una columna más y una fila más. Entonces, vea que se amplía el tamaño de acuerdo a cómo se lo hemos determinado. ¿Qué más opciones hay? Dice resumir con tabla dinámica. Si yo presiono el comando de resumir con tabla dinámica, vea que automáticamente, ¿verdad?, detecta que la tabla se llama ventas, así lo hemos puesto. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En este momento le voy a dar nueva hoja. Puedo hacerlo aquí en esta hoja de cálculo, pero voy a hacerlo en una nueva hoja. Si presiono aceptar, se activa este panel de los campos de la tabla dinámica y estos campos aparecen acá. Entonces, digamos, si yo selecciono vendedor y digo, quiero los 2 meses. Ahí están los 2 meses. ¿Verdad? Y aquí, pues, ya usted va a ir viendo qué más se puede ir haciendo. Aquí de una vez le totaliza las ventas del mes 1, las ventas del mes 2, ¿verdad? Y aquí es donde usted va cruzando valores en la tabla dinámica. Una tabla dinámica realmente lo que hace es resumir datos. Eso es lo que hace la tabla dinámica, resumir datos. En la siguiente opción tenemos quitar duplicados. En este momento no hay duplicados, pero si quisiéramos, por ejemplo, los primeros 2 vendedores los voy a seleccionar, los voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Voy a presionar escape para que se me elimine la línea cortada que está ahí. Y mire que lo que pasa es que yo ni siquiera le cambié el tamaño, sino que la tabla automáticamente detectó que tiene más registros y van dentro de la tabla. Hicimos esto con la intención de utilizar quitar duplicados. Lo de la tabla dinámica, sí, lo voy a repetir. Tengo esta tabla y está este comando de resumir con tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, la tabla dinámica pues automáticamente detecta y digamos que en esta ocasión voy a colocar la tabla dinámica en esta hoja de cálculo. ¿Y a dónde quiero yo la tabla dinámica? Digamos que la quiero aquí. Y presionamos aceptar. Aparece la zona para generar el informe y aparecen los campos que ustedes desean utilizar. El vendedor es clave, ¿verdad? Como para saber de quién queremos la información. Digamos que queremos la información del mes 3, ¿verdad? Del mes 3. Fíjense que ahora aquí ocurre algo. Fíjese que este vendedor 1, como está repetido, ha sumado 255 más 255 y esta es la suma. No, del mes 3. 985. Ah, ok, aquí vamos a ver qué pasó. Solo me dio el vendedor 1. Ajá, ok. Voy a ver el origen. Me voy a meter en otra cosa ahorita. Ah, vamos a ver. Lo voy a actualizar, sí.
No tuve que haber actualizado, pero o clic derecho, actualizar. Quería que notara eso porque en el mes 3, como el vendedor 1 está dos veces, entonces ha hecho la suma de los dos valores. Si vemos la tabla dinámica que hice, vamos a agregar el mes 3. Ajá. Se actualizó porque al inicio solo tenía el valor 1 y no lo tenía duplicado. Dice que tiene problemas de conexión. Bueno. Espero que se le pueda restablecer, ¿verdad? Y pueda tener un normal desarrollo. Tal vez si reinicia los equipos, computadoras, dispositivos, router, tal vez le mejora un poco. Entonces, hemos logrado ver uno de los tantos beneficios que usted va a ver más adelante de las tablas dinámicas, ¿verdad? Que la tabla dinámica, aquí está el vendedor 2, dos veces, aquí tenemos 7 registros y aquí no nos va a repetir los registros en la tabla dinámica, simplemente. Miren el vendedor 2, lo va a resumir. 273 más 273. Y ha hecho el resumen de la venta. Hicimos esta repetición, no sé si quedó claro, Elizabeth. Este tema lo van a seguir viendo más a profundidad más adelante. Hice esto con la intención, ¿sí, Elizabeth? Sí, muchas gracias, Lee. Me quedó claro, muy amable. Okay, muy bien, con gusto. Sí, les repito que, por supuesto, ¿verdad? Las tablas dinámicas son un tema súper interesante y más que interesante, súper útil. Y lo va a ver usted más extendido en próximas ocasiones. Entonces nos habíamos quedado en que repetíamos los registros para utilizar el quitar duplicados. Tenemos aquí donde dice quitar duplicados. Algunas veces sí pueden haber errores, datos duplicados, ¿verdad? Pero puede ser que en algún momento tal vez no. No le voy a mover nada. Dice que para eliminar valores duplicados se le pone una o varias columnas que contengan duplicados. No voy a mover nada, voy a presionar aceptar. Me envía un mensaje de información. 2 se encontraron y quitaron valores duplicados. 5 quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Entonces ya quitó los duplicados, pero la tabla dinámica no me la ha actualizado. Entonces hacen clic derecho, actualizar, y vean que ahora ya actualizó los datos con la tabla de origen. Convertir en rango. Si esta tabla, por alguna razón, ya no la queremos que sea tabla, pues simplemente la convertimos en rango, y solo que quizás me la voy a llevar para acá. La misma tabla. Escape para quitar la marca del copiado, esas líneas cortadas. Bueno, antes tuve que haberlo hecho para. Entonces, esa es la tabla, esta es la misma, lo hice nada más para que viéramos este efecto. Entonces, si me quedo en esta tabla y utilizo convertir en rango,
Excel pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Presionamos sí. Y esto ya no es tabla. Esto sí, ¿verdad? Esto simplemente es un rango de datos. Ya no tenemos la pestaña. Aquí sí la tenemos. Voy a darle un actualizar a esto. Y sí, todavía funciona porque todavía tenemos los datos ahí. También dice que se puede insertar segmentación de datos. Puede ser que, ok, vamos a insertar segmentación, que es otro tipo de filtro. Si yo, por ejemplo, inserto el segmento vendedor, es otro tipo de filtro. Me aparece este segmento con sus propias opciones también. Dice, se activa la pestaña segmentación. Y de una vez esa segmentación se llama vendedor. Configuración de la segmentación. Aquí dice que se muestra el encabezado, que está en orden ascendente. En el caso de que hayan datos que se quieran ocultar porque no contienen o celdas que no contienen datos que están vacías, pero vamos a darle cancelar. Y lo que sucede es que sí, presiono vendedor 1, solamente me muestra el vendedor 1. Y depende, vamos a ir haciendo clic. Esta no es que... A ver, un momentito. Ok, bien. Esta no es que que porque se está aportando como tabla, sino que simplemente se van ocultando a las filas. Si no solamente queremos ver a uno solo, activamos la selección múltiple, este botón de selección múltiple. Y digo, veamos al vendedor 5 y al 4. Vamos a ver. Ajá. Ya está activo. Vendedor 4 y vendedor 3. Y vamos viendo a los vendedores y al 1. ¿Verdad? Vemos al 1, al 3 y al 4 con la selección múltiple. Entonces ahí ya solamente vemos al vendedor y también podemos borrar el filtro. Entonces este segmento es otro tipo de filtro. ¿Y qué opciones tiene? Pues están los estilos de segmentación. Ahí esto es estilo, pues es apariencia. Aquí en donde dice... Bueno, esto de organizar panel de selecciones cuando se tengan objetos. Cuando hay muchos objetos en una hoja de cálculo, eso hace que el archivo sea a veces muy pesado. En este momento no se observan más que el segmento. Pero en el caso que ustedes deseen ver, que en algún momento ustedes digan, pero ¿por qué es que pesa tanto este archivo? Puede ser. Esa es una de las razones por las que puede ser tan pesado un archivo que hayan muchos objetos. Puede ver este panel de selección para descubrir. Esta es una simple alineación de objetos, ¿verdad? A ver, ajustar a la cuadrícula, ajustar a la forma. Hay algunos que están deshabilitados porque no tenemos otros objetos. Aquí también puede ver las líneas de cuadrícula, que son las líneas grises de la hoja de cálculo. Activar, verlas o no verlas, ¿verdad? Mostrarlas u ocultar. Estos se activan cuando hay más objetos. Aquí dice que este segmento se está mostrando en una sola columna. En una sola columna, pero si usted dice quiero que estos vendedores se muestren en dos columnas,
Entonces ahí vamos arreglando el objeto. En tres columnas, ahí lo vamos arreglando. O como son cinco vendedores, yo quiero que sea de cinco columnas para que posiblemente lo podamos ubicar sobre la tabla y lo vamos arreglando como objeto. Da, lo podemos ubicar y tener un tipo de, y decir aquí, vamos a ir viendo los vendedores, ¿verdad? O los vendedores que sean necesarios. Entonces, eso también lo puede configurar y simplemente los botones nada más es un, esto se puede hacer manualmente o con las opciones. Ese es para el caso del segmento. Le voy a borrar los filtros. ¿Sí, Elizabeth? Licenciada, y en ese caso, ese objeto no se puede justificar para que coincida con las columnas, de, los títulos de la columna de abajo. Fíjese que allí como el objeto es, o sea, manualmente nosotros lo podemos cambiar, pero digamos, si usted quiere que sea como este mismo tamaño, me imagino. Ajá. Como esta tabla no es objeto, ¿verdad? Entonces ahí quizás nosotros lo que vamos haciendo es, como ya es puro diseño, ¿verdad? Entonces solo decimos, ah, puede ser que lo vayamos haciendo así, por ejemplo. Ahí sí quizás lo vamos a ir calculando porque como no es, la tabla esta no es un objeto, ¿verdad? Ah, no. Ajá, esta no. El segmento sí. No sé si le comprendí su pregunta. Sí, sí, yo preguntaba como la de arriba parece como una imagen. Sí. Ah, entonces, si esa era como factible, como las columnas de abajo de la tabla ya estaban. Uh-huh. Entonces, si ese objeto se podía como justificar, porque al principio no salía así como bien pequeñito, ¿verdad? Y usted lo amplió y se nos pasó. Entonces, pero veo que no, que es de ajustar la tabla, no el objeto. Así sería. Sí. Sí, como allí depende también de las leyendas, ¿verdad? Porque como en este caso, vendedor 1, para que aparezca todo es como bastante largo, ¿verdad? El nombre, pero puede ser que en algunas ocasiones no esté tan largo. Uh-huh. A ver, sino que a veces quizás solo puede decir una palabra, una letra. Ahí, por ejemplo, lo voy haciendo más pequeño y todavía se alcanza a leer. Ajá, pero ahí ya no, ¿verdad? Mm. Ahí ya no. Entonces, fíjese que como es un objeto que se puede manejar manual, lo vamos haciendo así, ¿verdad? Mm. No tenemos otras opciones de justificarlo aquí. Aquí dice alinear, ajustar a la forma. Tal vez eso se puede hacer, ¿verdad? Dice, vamos a ver, ajustar a las formas. No veo que haga un cambio, pero... Lo que pasa es que no. Voy a hacer esto. Sí, entonces esa es como quizás una de las maneras que se puede ir haciendo. Uh-huh. Ya, bueno, gracias. Sí, y claro, ¿verdad? Como ustedes lo van a ir utilizando con más frecuencia, ustedes pues van a ir descubriendo. Todavía cosas que les pueden favorecer más, ¿verdad? Por ejemplo, esto solo. Como las estoy moviendo todas de una vez, pero digamos ahí. ¿Verdad? Entonces, claro, esto es como una imagen, por supuesto, es un objeto, ¿verdad? Y ahí están las opciones de segmentación que pueden utilizar. Luego me ubico dentro de la tabla nuevamente y estos que dicen datos externos de tabla es cuando ya se trabaja con bases de datos, pero que también este es otro tema, ¿verdad? Que posiblemente
lo vea, al, no sé, a lo mejor en este curso o cuando estén en uno que solo hable de bases de datos, nada más. También está la fila de encabezados. Ahorita está activa. Si la desactivo, pues claro, allí no hay encabezados y el segmento también se cambia. La fila de totales. Esta fila de totales, aquí pueden notar, ¿verdad? De una vez dio el total solo de la última columna, pero eso no indica que no se pueda hacer en las demás. Aquí quiero, vea que nos vamos ubicando y de una vez yo ya no hay ni que introducir la función suma o lo que quiera. Digamos que para el mes 3 usted quiere un promedio y usted vea en la barra de fórmulas que nosotros ni escribimos eso. Automáticamente con el comando tabla funciona así. No así en un simple rango, que eso lo tenemos que hacer nosotros con fórmula. En el mes 3 tenemos un promedio. Activé la fila de totales. Voy a desactivar. En las opciones de diseño de tabla, la fila de totales está inactiva. Entonces lo que hice fue activar la fila de totales. Y automáticamente aparecen, esto ya los había hecho yo, pero en cada celda que ustedes se vayan ubicando, les aparecen las funciones que pueden usar. Por ejemplo, esta de recuento. Lo que me dice la función recuento, claro, Marlon, con gusto, es cuántos registros hay, ¿verdad? Entonces vea cómo se pueden tener diferentes funciones en columnas diferentes. Y en el mes 1, digamos, ahora queremos el valor, contar números. Aquí van a salir los mismos 5, ¿verdad? El valor máximo del mes 1. El valor mínimo del mes 2. Entonces, miren. Si yo aquí escribo la función subtotales, dice que devuelve un subtotal. Si está el número 1, es un promedio. Número 2 es contar, número 3 es contar, número 4. Y ahí están las funciones y cómo las va numerando. Claro, nosotros ni siquiera lo hicimos, sino que automáticamente lo escribe como tabla. Entonces, aquí, por ejemplo, está, que seleccionamos aquí, el promedio de ventas del mes 3. Y aquí tenemos una suma del mes 4. Y también en el mes 5 tenemos una suma, cosa que es un poco más complicado hacerlo. No que no se pueda, pero hay que irlo haciendo uno por uno. Si queremos funciones distintas en las diferentes columnas. Eso hace la fila total. Digamos, a ver, aquí está un... Aquí, por ejemplo, en la pestaña inicio, en la categoría de las celdas, está insertar y dice varias opciones. Insertar celdas, insertar filas de hoja, columnas de hoja, insertar filas de tabla. Mire, filas de hoja, filas de tabla. Veamos en un rango de datos normal, insertar. No tenemos esas opciones. ¿Podemos insertar filas de hoja? Claro que sí, nosotros sabemos que se puede. Voy a insertar una fila de hoja en este rango de datos normal. Y ya sabemos lo que va a pasar. Eso es lo que pasa. Deja este espacio y lo ha dejado aquí porque se insertó en toda la hoja. Voy a presionar control Z. Me ubico acá y me dice, si yo le digo, esto ya no es, esto se activa nomás con la tabla. Insertar fila de tabla encima. Solo se insertó la fila aquí.
pero no, esto no afectó, no le pasó nada a esto, porque solo lo insertamos acá. Entonces, perfectamente nosotros podemos decir, vendedor 6, y digamos allí, lo voy a escribir, qué sé yo, 250, este, 700, 500. Aquí no cambió nada porque aquí tenía el valor máximo. Y como yo introduje uno que no superó, aquí teníamos el valor mínimo. Y como yo introduje uno que no afectó, pero aquí se afectó. Porque aquí lo que está sacando es un promedio. Automáticamente cambió. Entonces, si yo aquí le pongo 500, observe que la fórmula va, digamos, no la fórmula, sino el resultado va a cambiar. Y aquí también, si yo ingreso un 600, ¿verdad? Quiero ver. Ahí cambian automáticamente. Si quisiéramos, vea qué fácil se ingresó una fila nueva. Pero aquí, imagínense que lo que tuvimos que haber hecho, ya vimos que si insertamos una fila, afecta a esta. Pero si insertamos una fila en tabla aquí, no afecta a esta. Pero si yo quisiera insertarla, imagínense que yo, para no tener ese problema de que se me va a abrir un espacio aquí, entonces lo que yo tendría que hacer en un rango de datos normal es seleccionarlo y arrastrar esto para abajo, ¿verdad? Y a insertar el otro registro. Entonces, quieras o no, esto lo hace como para que no afecte el otro, pero esto porque como nosotros aquí hacemos ejemplos con datos pequeños, o sea, no un gran volumen de datos como se puede manejar en el día a día, ¿verdad? Imagínense que hayan como 1,000, tener que estar seleccionando los 1,000 registros, o sea, no es como tanta ventaja a solo venir y decir, queremos insertar. Y lo mismo pasa con las columnas. Queremos insertar una columna de tabla a la izquierda. Voy a pasar esto para acá nomás para que vea el mismo efecto. Lo voy a pasar para acá. Para acá voy a pasar esos mismos datos. A ver, voy a hacerlo primero. Voy a copiar esto, lo voy a pasar para acá. Y digamos aquí, me voy a ubicar aquí. Insertar columnas de hoja, ya tiene usted idea qué es lo que va a pasar. Insertar columnas de tabla. A esto no le pasó nada. Pero si aquí yo quiero insertar, imagínense lo que va a pasar, ¿verdad? Insertar columnas de hoja. O sea, yo no quiero que me afecte lo de abajo. Yo solo quiero trabajar en ese rango particular. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos, que se puede trabajar ahí mismo. Y digamos, ahí voy a generar un aleatorio en ese mes que se creó. Y digamos que no es el mes 12, sino que es el mes 6. Voy a generar aleatorio. Entre 100 y 90, 999 lo habíamos hecho. Esa es otra de las ventajas, que solo lo hace una vez y no se necesita arrastrar, sino que automáticamente rellena todos los registros que puedan existir. Si ustedes hacen una fórmula, yo acabo de hacer una fórmula y usted acaba de ver el efecto. Y esto sucede en las tablas, en los rangos de datos. Usted sabe que lo hacemos una vez y hay que arrastrar o hay que copiar, pegar. Aquí no. En la tabla lo hacemos y automáticamente se rellena todo. Y aquí abajo no pasó nada, ¿verdad? A pesar de que insertamos una columna. Las filas con bandas son las que ya están activas. Estas filas con bandas, ¿verdad?
o las puede activar o desactivar. Las filas con bandas a veces son útiles para ir como el análisis o la lectura puede ser mejor. De pronto decimos, este vendedor 6 no debería ir allí. Entonces, miren, cuando me ubico sobre el registro, recuerde que Excel tiene variedad de punteros. Ya sabemos que esta cruz blanca gruesa, pues va a seleccionar una selección normal. Si me ubico en el borde de la tabla, ese puntero se convierte en una flecha negra. Carlos, adelante. Una consulta en lo que estuvo ahorita agregando y filas o columnas, lo hizo solo en las tablas y eso se puede hacer también en solo en un rango de datos. ¿Verdad que sí? Es que sí lo puede hacer. Lo que pasa es que le afecta todo lo demás. Porque ahorita lo hicimos, o sea, esto ahorita lo hicimos. Y si ustedes se fijan, aquí dice insertar también. Pero en un rango de datos no me da más opciones. Y eso también lo podemos ver acá, en la pestaña inicio, en el grupo de celdas. Aquí en insertar vemos que solo tengo estas opciones. O sea, me trata la hoja, no me trata el rango. En cambio, cuando me paso a la tabla, si voy a insertar, tengo más opciones. Me sigue tratando la hoja, pero ahora también me agrega si solo quiero moverme localmente en la tabla. Entonces, ese es como el beneficio también, ¿verdad? Porque si yo toco un rango de datos, se me arruina todo lo demás que pueda tener en la hoja. Pero si yo trato la tabla, no pasa nada. Solo traté la tabla y lo demás ni se mueve. Entonces, no que no se pueda, porque sí se puede. De hecho, yo inserté una fila aquí. Es más, voy a decir, aquí voy a insertar, y como no tengo más opciones, insertar toda la columna. Me la insertó, pero me afectó esto, que yo no quería que me lo afectara. Entonces voy a darle deshacer aquí al icono de deshacer. Entonces, sí quedó, se vio la diferencia, ¿verdad? Sí, Nick, gracias. Ok. Entonces, digamos que digo, bueno, esto está desordenado. Claro, usted sabe que lo puede ordenar, pero digamos que esto rápidamente se puede hacer también. Si me ubico sobre el registro, aparece esa flecha negrita hacia la derecha. Entonces, cuando hago un clic, se selecciona todo. Eso no sucede en los rangos de datos. En los rangos, simplemente yo tengo que hacer esto. ¿Y qué tal si yo tengo tantas columnas? O sea, tengo que ir. Claro, ya sabemos también cómo hacer una selección rápida, ¿verdad? De un control shift. No más que si, como ahí hay un espacio, se detuvo. También se puede, pero es mucho más fácil hacer la selección en una tabla. Entonces, digamos que la queremos mover. Me ubico en el borde y tiene que estar abajo del vendedor 5. Entonces, vean, hay una línea que se va desplazando, una línea verde, a dónde quiero yo dejar ese registro. Entonces me detengo ahí en la línea verde, defino que lo quiero y vean que se ha cambiado rápidamente. Es más fácil hacerlo en esta tabla que en un rango normal. Lo mismo sucede acá. El M6 no debería ir ahí, debería estar acá. Entonces lo mismo pasa. Busco ese puntero, me ubico sobre el encabezado y se convierte en un puntero de flecha negra hacia abajo. Hago un clic, se selecciona toda. Y vea que no se selecciona toda la columna, ¿verdad? Si yo quisiera hacer esto acá, ya saben cómo. O simplemente control shift como para una selección más rápida. Y si hago esto, se selecciona todo. Pero aquí me selecciona
solamente la columna de la tabla. Y lo mismo, me ubico yo al borde con ese puntero de cuatro flechas y me muevo. No. No. Tiene que salirme la línea verde. Como me salió en... Ahora está que no me aparece. Quiero ver. Como me sucedió en la fila, me tiene que suceder aquí. Aquí está. Lo que pasa es que algo pasaba que yo seleccionaba y solo seleccionaba el rango y no me incluía el encabezado. Entonces volví a hacer clic con ese mismo puntero de la flecha negra y ahora sí ya me selecciona todo, ¿verdad? Entonces ahora sí en el borde ya me aparece esa línea verde que yo tengo que indicar a dónde quiero mover ese dato. Entonces yo lo quiero mover aquí, ¿verdad? Y ya no me dejó el hueco como me lo había dejado antes. Simplemente lo ajusta, ¿verdad? El M6. Y esa es otra de las cosas que se pueden hacer mucho más rápido en una tabla que en un rango de datos, pensando en un gran volumen de datos. Si aquí se le activa primera columna, note que los valores se ponen en negrita. Si se le activa última columna, la última columna se le coloca negrita. Y no es porque se le haya aplicado aquí una negrita, porque aquí ni siquiera está activa. Ni está activa nada. Simplemente es una propiedad del diseño de una tabla. Columnas con bandas funciona lo mismo que filas, las columnas con bandas. Si no quisiéramos, este botón de filtro ya lo conocemos, ya lo estuvimos viendo. Entonces, si no quisiéramos el botón de filtro, pues no lo queremos y siempre sigue siendo una tabla. Y aquí pues están como más estilos que pueden ustedes aplicar. Y mire los estilos. Yo les decía, más allá de una apariencia, mire este, por ejemplo. Todo alrededor, lo de las orillas, encabezados, filas, se lo deja resaltado. Todo lo de la orilla. Y así elegir uno que mejor les parezca. Hay unas cuestiones más que vamos a ver. Este tema lo vamos a seguir desarrollando en otra clase también, aunque ya va a quedar poquito, pero sí, Elisa. Sí, disculpas, ¿cómo le quito el filtro a la tabla? ¿O cómo se aquí, repone? Sí, aquí está el botón de filtro. Ahorita está inactivo. Entonces yo se lo activo y aparecen los filtros otra vez. Ah, sí. Gracias. Ok. Bien, por hoy vamos a quedarnos hasta acá. Así que les espero mañana un nuevo tema. Solo que voy a esperar que... ya estuvo. Buenas ya son las 20. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches.